Papayita, mango, guayabana. Guayabana. One of my favorite fruits. I eat a lot in Colombia, very good. Boniato. Mangostán. Dragon fruits. A lot of veg. A lot of bananas, mango. Orange, very small apples. I won't go to the guayaba. Aquí vemos el coco gigante. Récord de tráfico. Me gusta tener. Bueno, aquí voy a enseñar un poquito de las compras que hemos hecho en el mercado. Coliflor, zanahoria, calabacín, lechuga con sus raíces y todo, hidropónica, realmente. Esto ha costado como 1,20 euros. Luego otra tienda, otro puesto del mercado, hemos comprado esta papaya que ha costado unas 12.000 rupias, que eso viene a ser como 75 céntimos de euro. La piña, que son casi 50 céntimos, las piñas son tan baratas aquí, las son pequeñas, muchas veces están como podrías por dentro incluso. Esto, anacardo, el kilo sale a poco menos de 10 euros, era como unos 9 euros el kilo. Esto nos ha costado como 100.000 rupias, esa que son unos 7 euros, poco menos. En otra tienda hemos comprado esto,
que aquí tiene otro nombre esta fruta, pero bueno, en Colombia, Ecuador, por ahí dice que se llama guayabana o guanábana. Y estas dos piezas nos ha costado como 2 euros, un poco menos de 1 euro. El kilo, un poco menos de 1 euro. Los aguacates, que salen como 20, 22 mil rupias el kilo, que viene a ser como 1,20 euro, 1,30 euro o algo así. Y ya está, eso ha sido la comida. Aquí podemos ver cómo este señor tan amable me abre estos cocos por tan solo 0,40 céntimos de euro, más o menos. 0,40, 0,50, unos 45 céntimos de euro el coco. Aquí os presento la última especie de ballena, la mutación de ballena provocada por los humanos, la ballena basura, típica de las costas de Bali. Aquí podemos ver la varada en todo su esplendor, llevará como unas pocas horas aquí estancada y ya parece que ha fallecido, por tanto dejará de crecer, aunque seguramente va a tardar todavía varios cientos de años en descomponerse y volverá al mar cuando suba la marea. Thank you.